día de hoy estamos realizando lo que es la limpieza de la quebrada de las Abras en conjunto con la brigada blindada Galápagos de Caballería número 11 con los municipios tanto de Riobamba como de Guano. Tenemos también la presencia de la Defensoría del Pueblo, quienes en conjunto estamos realizando un trabajo como la limpieza de lo que son basuras, escombros encontrados aquí en la base del cauce. Nosotros nos encontramos con el personal de aspirantes de segundo año de curso militar de la Escuela de Formación de Soldados. El día de hoy estamos realizando el adesentamiento en colaboración a la Prefectura de Chimborazo, al municipio de Riobamba y al municipio de Guano, en lo que es el adesentamiento de la quebrada Las Abras, con 70 aspirantes de segundo curso militar del Esforce. Fase para la graduación de ellos. Entonces, por eso nos encontramos aquí contribuyendo con la sociedad y la provincia de Chimborazo. Tenemos ahorita apoyo de lo que sería maquinaria como una mini excavadora, una planadora y el uso de machetes y sacos para depositar la basura.